El autor retoma el estudio de Carl Benedict Frey y Michael A. Osborne, dos investigadores de la Oxford Martin School, quienes en 2013 pronosticaron que 47% de los empleos podrían desaparecer en los próximos 15 o 20 años por la automatización. En el ámbito legal, de acuerdo a lo que recupera Oppenheimer en su libro de entrevistas, los robots ya han hecho su aparición en despachos norteamericanos como Baker Hostetler, al contratar en 2016 a Ross, un abogado robot, sumándose a esta tendencia un número importante de plataformas de servicios legales. Sin duda, el trabajo altamente repetitivo y predecible en los juzgados o despachos deberá automatizarse, pero aún es distante que el trabajo de abogadas y abogados pueda automatizarse. La época demanda de esta profesión adquirir nuevas habilidades y herramientas en su ejercicio profesional para adaptarse. Para comentar sobre esta obra, está con nosotros el licenciado José Guadalupe Medina Romero. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de un libro, Sálvese Quien Pueda, de Andrés Oppenheimer, y para ello me acompaña un hombre muy comprometido con la universidad, un gran universitario, desde un estudiante inquieto incluso en su momento, y ahora un gran catedrático en nuestra Facultad de Derecho, el maestro José Medina Romero. Maestro, qué gusto tener el día de hoy aquí en Cultura del Derecho. Muchas gracias, Diego. Para mí es un honor estar aquí en mi facultad, este escenario magnífico. Tu programa siempre ha marcado vanguardia en los temas, en los contenidos y ahora también en los escenarios, que es un regreso a nuestras instalaciones, al menos de manera parcial y con todos los cuidados. Muchas gracias. La verdad es que es un enorme gusto tenerlo aquí. Yo lo conocí desde que estaba como estudiante guiándome en algunas actividades que llevaba a cabo dentro de la facultad, esta participación dentro de la misma. Sálvese Quien Pueda nos lleva a lo que viene para los abogados, muy actual con la situación que está viendo entre las tecnologías, la profesión del abogado. Platíquenos por qué eligió este libro para platicarlo en el programa. Muchas gracias, Diego. Cuando me hiciste la honrosa invitación de acudir al programa y teniendo el antecedente de otros valiosísimos programas que ha tenido esta serie de enorme éxito, me motivó el hecho de que hay que transmitirle, sobre todo a la audiencia, en su mayoría estudiantes de nuestra facultad y de otras facultades de la UNAM, el hecho de que nuestra profesión, la profesión del abogado, se encuentra en un momento crítico, en un momento de cambio, en un momento de reacondicionamiento. Tan es así que la vanguardia la tenemos, como siempre, hay que decirlo con todas sus letras, nuestro actual director, el doctor Raúl Contreras, en la introducción que realizó para el posicionamiento del nuevo programa de estudios de la licenciatura, marcó muy claramente, dentro de lo que es el contexto de este programa, el hecho de formar un nuevo modelo de abogado. Un abogado que sea más atingente a las necesidades y requerimientos de la gente, de la comunidad, que sea un abogado más preparado hacia el tema de mediación, que tenga una formación en función del proceso de enseñanza-aprendizaje constructivista, aprender a aprender, que es algo que diría yo, independientemente de lo novedoso en el marco de la formación de los nuevos juristas, nos posiciona dentro de lo que es la vanguardia en relación con una profesión tan importante ya en el tema del ejercicio de la profesión, como es la atención y asistencia jurídica a la ciudadanía una vez obteniendo el título de licenciado en Derecho. Y este libro de Andrés Oppenheimer es un libro que ha sido parteaguas, está en el conocimiento, dirían los avezados en el tema pedagógico, en el conocimiento de frontera. ¿Por qué lo señalo así? Andrés Oppenheimer plantea en esta obra la viabilidad que tienen las profesiones en general, en relación con lo que estamos viviendo en una sociedad de conocimiento, en una sociedad de la tecnología, invadida por todo lo que representa el alcance y la accesibilidad inmediata
al toque de un solo dedo, uh-huh, a millones y millones y millones de datos, en donde nuestros futuros abogados, ya me voy centrando en la parte que nos interesa, pueden tener un universo enorme de información jurídica y otra que es transversal a nuestra materia, que evidentemente impacta su conocimiento, que le permite el tener una visión 360 grados, diría yo, uh-huh, de lo que es el contexto de la problemática jurídica que pretende resolver. Y ante esto, el nuevo reto es cómo nos adaptamos a las nuevas tecnologías, cómo asimilamos el conocimiento jurídico y lo llevamos hacia un esquema que le permita al abogado del, uh-huh, presente, ya no del futuro, sí, porque sí, sí, este tema pandémico nos adelantó seguramente 10, 15 años quizá al avance tecnológico. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que esta posibilidad de comunicarnos a distancia y hubiese sido necesaria, ya no optativa, sino, uh-huh, necesaria en función de mantener el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestra facultad, en nuestra universidad, en el mundo? Claro, en esta parte, de pronto, yo recuerdo hace algunos años, pasábamos al estacionamiento y había una persona que nos cobra. Y de pronto ya sale solito el boleto, lo mete en una máquina, paga y lo vuelve a introducir. Es decir, ya hay una persona que lo lleva a cabo. De pronto ahorita vamos a un centro comercial, a un súper, y había una cajera que nos está cobrando en algunos casos. Y de pronto ya uno puede pasar solito sus productos, los mete a la bolsa y se los lleva. Ha empezado a existir una extinción, de alguna manera, de ciertas actividades que se llevan a cabo. Vamos hacia allá los abogados, porque de pronto en esta obra que nos trae es una especie de uberización jurídica en la cual puede haber un robot que nos los presentan, que va desarrollando, vaya realizando acciones, que pone primero en alerta a los abogados, pero después dicen, esperen, solamente es para ayudar en un momento determinado. Pero esa ayuda de pronto se puede convertir en el que empieza a solucionar los problemas y empieza a contratar menos personas que se dediquen a la investigación, que es parte de la formación, y tengas un robot que en un par de segundos te investiga o te resuelva todas las jurisprudencias que existen en los temas. ¿Podríamos pensar en este escenario caótico? Fíjate que tocaste el punto medular de la esencia en función del capítulo que corresponde a los abogados en este, uh-huh, libro Sálvese Quien Pueda. Andrés Oppenheimer dice, existe ya, sobre todo en la comunidad europea, en Estados Unidos, por supuesto, la viabilidad y el acceso a robots que pueden sistematizar, que pueden establecer parámetros, inclusive de dar respuesta a planteamientos de problemas jurídicos. Uh-huh. Y él, en ese sentido, empieza con un panorama sombrío para las futuras generaciones de abogados y señala que parte de lo que le significa al abogado como reto es el poderse adaptar a una nueva condición, uh-huh, en función del mercado. Pero también analiza la otra parte, que es ahí en donde quiero abordar. La otra parte es el beneficio que nos conlleva a nosotros como abogados el poder tener, por ejemplo, la sistematización de información jurídica. El punto aquí está en que esta parte de benéfica de el acercarnos a la tecnología es lo que nosotros debemos de enfocar en relación con el libro. Oppenheimer decía, nos muestra la parte en donde en estas comunidades ya se puede acceder a la solución de problemas jurídicos a través de consultas vía internet, por ejemplo, a través de sistematización de información en segundos, en milisegundos. Las computadoras cuánticas ahora pueden jalar información de todas las redes en todo el planeta y eso les permite tener respuestas prácticamente inmediatas. Sin embargo, el tema de la sistematización, el tema de la complementación de información para poder tener la visión de una problemática jurídica, al fin final, uh-huh, recae en el abogado. Claro. Recae en nosotros como interpretadores de la ley, creadores de la ley y finalmente operadores de esta para poder resolver problemas. Luego entonces, el tema del sálvese quien pueda debe de estar orientado realmente como un área de oportunidad. Así lo veo y así se los expreso a mis alumnos. Y esta otra parte que anteriormente era, digamos que el plus que el abogado daba, es la parte del entendimiento, de la empatía, del mejor prepararnos para poder atender el sentido real de lo que es la solución de problemas. La mediación como un, claro, tema y finalmente el litigio como el extremo. Digo yo, la última ratio del abogado, claro, sería el litigio, ¿no? Y, ¿sí?, y bajo ese tenor, creo que el libro lo que nos presenta es cómo están las cosas y hacia dónde va la profesión. Cómo nos tenemos que preparar.
y cómo entender sobre todo, y esto lo quisiera abordar en el siguiente bloque, si tú me permites, querido Diego, es cómo nos interrelacionamos con otras profesiones. Vamos a un corte y quiero regresar con eso sobre la relación que existe con otras profesiones y regresamos aquí a Cultura al Derecho, no te vayas. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de este libro Sálvese Quien Pueda de Andrés Oppenheimer con mi querido maestro José Medina. Querido maestro, a ver, en esta parte sobre la relación que hay con otras carreras, usted entra en una parte muy interesante sobre esta parte del escenario de las emociones. Quizá tienen jugando como abogado del diablo y pensando quizá en estos tribunales en Estados Unidos, en los cuales esa es la crítica que se le hace, que lejos de llevarse por la racionalidad, por los elementos que pudieran juzgar la certeza en un juicio, frente a las emociones, incluso les dan clases hasta de actuación a los profesores, a los futuros abogados, para mover emociones, porque el ser humano nos llevamos prácticamente por emociones en cada decisión que tomamos, la carrera que elegimos, la pareja que elegimos, los amigos que llevamos a cabo, hacia dónde queremos trabajar, va mucho, muy pegado con las emociones, y creo que es algo muy positivo. Quizá quiero entrar a esa parte, la importancia de que el abogado se sensibilice frente a la persona que viene trayéndole un problema. El robot no va a sentir nada si llega una persona y le dice, oye, ¿sabes qué? Tuve un conflicto familiar. Y ni siquiera creo que el robot lo lleve a la mediación. Quizá lo llevaría más bien hacia el juicio, que sería la última parte. ¿Por qué llevar esta? ¿Por qué es importante esta parte humana de las emociones? Y también quiero retomar la pregunta que teníamos en el bloque anterior. El derecho no es una carrera, una profesión que la podamos ver individualmente. La relación que existe el derecho con otras profesiones. Muchas gracias, Diego. Mira, yo creo que tocaste, decía yo en el anterior tramo, tocaste la parte medular de lo que para mí es la esencia del libro en el articulado relacionado con los abogados. ¿Qué si no de emociones estamos hechos los humanos? Uh-huh. Desde que nacemos hasta que morimos tenemos un conjunto de emociones que nos van marcando desde que somos pequeños hasta que llegamos al momento de uh-huh. la despedida de este plano de existencia. Y en ese trajín y en ese caminar, uno de los puntos en donde la parte proactiva de la profesión, en este caso del abogado, tiene que centrarse es precisamente en conocer el tema del manejo de sus emociones para poder entender las emociones de la persona que está enfrente de él y que le viene a plantear la problemática que lo aqueja. Yo les digo a mis alumnos, somos médicos de almas y algunos esbozan sonrisa porque no entienden quizás el alcance de mis palabras. Lo que yo les explico es, el abogado está inserto en un campo en donde lo que trata de hacer es hacer una recomposición del estado emocional de la persona. Yo me encuentro en el filo de la navaja cuando tengo una problemática de orden patrimonial, de orden penal en estricto sentido, en función de estar en riesgo la privación de mi libertad, desde el punto de vista mercantil en relación con el ahorro de toda mi vida para la construcción de una empresa. En fin, tenemos millones de suposiciones y de esquemas en donde podría estar presente, más bien está presente, el tema emocional. Pero eso no lo vemos. Cuando nosotros estamos en la formación de abogados, lo que transmitimos es, en un sentido estricto, la racionalidad jurídica, la aplicación de la ley, lex dura, dura lex. Y bajo ese esquema nos hemos formado para poder tener un criterio, y eso es válido. En donde requerimos reforzar, y eso es parte de lo que implica este nuevo programa de estudios de la Facultad de Derecho, es en hacer sensible al estudiante, al estudioso del derecho, al futuro profesional de la asistencia jurídica, para entender al que está enfrente. Y eso parte de entenderse a sí mismo, de comprender que el campo del abogado cruza por absolutamente, yo siempre se los menciono a mis alumnos, somos la única profesión que se relaciona con absolutamente todas las profesiones del planeta. No hay otra. Muchos me dicen, la medicina sí, pero esa es la condición humana que todos tenemos. Claro. En la parte profesional, en la parte del ejercicio profesional, el abogado es el único que se relaciona con todos.
Nadie nos prepara en la facultad a cómo acompañar un tema de duelo cuando una persona tiene una pérdida. Y no me refiero solamente a la pérdida de algo querido en relación con la cercanía de un ser afectivamente cercano a alguien. Me refiero a la pérdida del patrimonio, a la pérdida de la libertad. Es complicado transmitirle a un cliente el hecho de que se obtuvo una sentencia desfavorable o mucho mayor en años de la que se tenía prevista. Uh-huh. Es muy complicado el poderle decir a una persona: a partir de hoy queda usted divorciado, se ha disuelto el vínculo matrimonial, porque eso implica también el hecho de un cambio en su percepción de la vida, de su realidad. Uh-huh. Y eso no está de la mano en una formación jurídica en estricto sentido. Por eso usted decía, y aquí lo plasma de manera muy puntual Andrés Oppenheimer en este libro, dice: el abogado tiene que estar en el futuro necesariamente vinculado con profesiones como la psicología, como la actuaría, uh-huh, como la contabilidad, como la telemática, es decir, aquellos profesionales de otras áreas del conocimiento que tienen que ver de manera muy directa con lo que es la profesión del abogado. Sobre todo, reitero, en la parte de emociones, Diego, cuando el abogado resuelve una problemática por la veniencia, por la mediación o por el litigio, uh-huh, finalmente lo que está detrás es una emoción. Una emoción que evidentemente va a repercutir en la vida toral de la persona que acudió con el abogado. El abogado tiene que estar preparado para asumir el reto, primero conociéndose a sí mismo y después entendiendo al que está enfrente. Ahora, habría elementos quizá positivos también en esta parte de las tecnologías, la automatización, ¿no? De pronto saber el procedimiento que va llevando un juicio, en qué etapa se encuentra, porque puede ser que la abogada todavía sigue y no sabes que esta prontitud de saber este tipo de situaciones, ¿no? Esta exactitud, romper con factores de corrupción quizá también nos podría ayudar. En fin, hay muchas cosas quizá positivas que podríamos encontrar de estas nuevas realidades, porque quizá quiero entrar a eso, las partes positivas que podríamos encontrar, pero también los riesgos, esta otra cara de la moneda, tener claras estas dos caras de la moneda. Nada es blanco, nada es negro, sino entra este blanco y negro, hay una infinita gama de grises, ¿no? Es correcto, Diego. Fíjate, por ejemplo, la parte en donde tú hablabas ahorita de corrupción, es un tema sensible, uh-huh, en todas las sociedades, en la mexicana más. Sí. Y lo digo porque muchos de los procesos, vamos a hablar de procesos judiciales, anteriormente estaban al amparo de la información que el abogado podía proveerle al cliente. Espéreme tantito, no he presentado la demanda, ya se presentó, pero no me la ha acordado el juez, ahorita están de vacaciones los juzgados, y así podríamos poner 25 trabas o certezas para que el cliente tuviera tranquilidad en relación a algo que emocionalmente lo tiene muy alterado. Claro. Ahora, con las nuevas tecnologías, el abogado tiene la tranquilidad, porque finalmente también para él es un respaldo, de decirle al cliente: aquí está el número de entrada y trámite en el caso, por ejemplo, del registro público. Usted puede verificar exactamente en qué momento del trámite y del proceso en la institución, no conmigo abogado, en la institución, está teniendo de avance la responsabilidad que me encargó y que yo ya cumplí y que estoy llevando el seguimiento. Pero también usted me puede acompañar, lo puede ver, puede visibilizar lo que está pasando. En juzgados lo mismo. Tenemos plataformas como la que existe en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en donde el cliente, si tiene la información por parte del abogado, puede también acceder a saber cuáles fueron los acuerdos del día, cómo se está llevando, cuándo se interrumpió el plazo. En fin, es una serie de esquemas que de manera benéfica ayudan, uh-huh, a la labor del abogado, a la visibilidad en el ejercicio de su profesión, a la tranquilidad del cliente, pero también a mejorar las condiciones de percepción de lo que representa la labor tan delicada, tan importante y trascendental para la vida en sociedad como es la de ser abogado. Vamos a tener que ir a un corte, pero vamos a seguir muy platicando bien de este tema y regresamos. Están en Cultura al Derecho. Del alebrije. Y Ernesta, la neta. Si hay un país en donde aparecerá por primera vez un robot haciendo tareas altamente complejas de un ser humano, es en Japón. Poco tiene de azar lo que ocurrió en la localidad japonesa de Tama, en Tokio,
Más bien parece algo sacado de una novela de Ray Bradbury. Esto no es ficción. Hace apenas 2 años, un robot llamado Michihito Matsuda irrumpió en unos comicios electorales para postularse como alcalde en la pequeña ciudad nipona de Tama, con apenas 150.000 habitantes. Detrás de esta inteligencia artificial se encuentra Tetsuzo Matsuda, vicepresidente del proveedor de servicios móviles SoftBank, y Norio Murakami, un ex empleado de Google en Japón. Matsuda está convencido de que las nuevas tecnologías pueden resolver muchos de los problemas de las grandes ciudades: la gestión de residuos, la optimización del transporte o la accesibilidad para discapacitados o personas mayores. También aseguraba que sería más sencilla la resolución de conflictos al aplicarse exclusivamente criterios matemáticos desprovistos de las complicaciones que da la conciencia o los sentimientos. ¿Pero qué opinas? ¿Votarías por un robot para gobernante? La voz del alebrije. Y Ernesta, la neta. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando sobre este libro Sálvese Quien Pueda, de Andrés Oppenheimer, con un querido maestro de la Facultad de Derecho, el maestro José Medina Romero. Ya hablábamos de estos pros y contras que quizá podríamos aterrizar. Quizá ahorita en esta inmediatez que tenemos puedo buscar yo un contrato de compraventa. Me aparecen en internet 4 o 5 opciones o miles de opciones en las cuales yo puedo tomar este contrato. ¿Qué tanta certeza le puede dar al ciudadano esta opción o esta alternativa de las cosas que podemos encontrar en internet, que pueden ser muchas, pero yo no me imagino a alguien que decida voy a sacar un diente viendo cómo se va a llevar a cabo a través de este método, este video de YouTube quizá, ¿no? La importancia sí de encontrar esta inmediatez de las cosas que tenemos en internet, pero también la importancia de estar asesorados a través de un abogado, ¿no? Sin duda, Diego, yo creo que ahorita acabas de poner en la mesa un punto muy común en las épocas recientes. Cualquier persona puede acceder, como decías, a un tutorial para poder realizar la actividad física, intelectual, de belleza, de entretenimiento que quiera. Uh-huh. Y hay miles y millones de opciones. ¿Qué pasa con el otro tema? ¿A dónde va la parte de ejercicio de la profesión certera y segura para quien acude ante un abogado? El hecho de que sepa que, aunque puede acceder a un formato para hacer el llenado de una solicitud, en este caso de alguna gestión gubernamental o simple y llanamente de la presentación de una demanda, debe de tener necesariamente el aval de una persona que le garantice primero la corresponsabilidad en relación con el llenado y con el contenido de ese llenado. Uh-huh. Segundo, con que esa actualización de información es la veraz, es la oportuna. ¿Cuántas veces no hemos visto, digo, me ha pasado en el ejercicio profesional, que de pronto llegan con el formato de la demanda y resulta de que la fundamentación está basada en el Código Civil, pero de Chile? Porque se le ocurrió que era el más adecuado a su leal saber y entender llenarlo, claro, y no el buscar el adecuado para la legislación mexicana, por ejemplo. Entonces, el abogado siempre tendrá que estar presente en relación con lo que es la asesoría. Nadie en su sano juicio, creo yo, estaría dispuesto, como bien lo señalabas, a poner en las manos de un formato digital el hecho de estar, valorando un esquema de salud, un esquema delicado, ¿no? La muela, el dolor de cabeza, algo más delicado, más grave en relación con la salud de la persona. Por supuesto, tampoco en función de estar de por medio valores tan esenciales como es tu vida, tu libertad, tu patrimonio, tu estabilidad emocional en cualquiera de los esquemas que uno pueda tener, no la vas a poner en manos de una máquina. Uh-huh. Yo creo que aquí el abogado y nuestra profesión, hablando concretamente de las conclusiones a las que llega Andrés Oppenheimer, es un área de oportunidad la que tenemos enfrente los abogados. ¿Algún tema con el que quiera cerrar? ¿Algún mensaje que quiera mandarles? Pues decirles al auditorio que este libro de Andrés Oppenheimer, lo que nos llama para reflexión es: estemos conscientes de que la sociedad del conocimiento que estamos viviendo en este siglo XXI está llena de retos, pero las oportunidades, esas son las que tenemos que asumir y concretar quienes estamos siendo preparados para acceder al conocimiento real, oportuno, veraz y dirigido sobre todo a los seres humanos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Diego, muchas gracias. Maestro José Medina, y gracias a ustedes, y los invitamos a que nos sigan en una siguiente emisión de Cultura al Derecho.